¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Aquí un nuevo video comentado y en esta ocasión les vengo a hablar otra vez del crew. Sí, recordamos que hace unos días acabo de subir el video del crew. Vi sus respuestas y la verdad es que me impresionaron. Muchas, pero muchísimas gracias por todo su apoyo. Tengo mucha gente de Xbox, tengo mucha gente de Play. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, ya he estado contestando algunos. Grand Theft Auto 5 me lo voy a comprar primero en Xbox 360. En Xbox 360 ya compré de preventa la edición coleccionista. Entonces voy a jugar mucho más Grand Theft Auto 5 en Xbox. Pero ojo, ojo, que esto no significa que no voy a hacer un crew en PlayStation 3. De hecho, me voy a comprar también Grand Theft Auto en PlayStation 3. Nada más me lo voy a comprar así la edición esta. Y es más, me lo voy a comprar yo creo desde el PlayStation Store. Solamente para convivir un rato con ustedes, jugar y eso. La verdad es que en Play no voy a estar tan activo como en Xbox, pero necesito a una persona que me ayude con el crew de PlayStation 3. O sea, yo voy a ser el líder, entre comillas, porque va a ser como una comunidad, un crew, pero yo voy a ser como el que lo va a crear. O yo voy a ser pues es mi canal. Pero necesito a mi mano derecha, que va a ser el que se va a encargar de PlayStation 3. En Xbox no hay mucho problema porque ahí yo voy a estar mucho más activo, pero en PlayStation 3 sí me preocupa porque yo no voy a poder estar todo el tiempo ahí, no sé, haciendo misiones, cosas así. Necesito una persona que me ayude en PlayStation 3. También otra cosa es que estaba creando el crew y no se me ocurre ningún nombre, no se me ocurre ninguna abreviatura de estas de cuatro letras. Quiero ver su opinión ahora sí, aquí abajo en los comentarios, para que me digan qué onda, cuál es el nombre. También les tengo que hacer muchas preguntas más sobre si el crew va a ser por invitación solamente o sin invitación. Así que por favor, necesito que estén muy atentos en mi Twitter, ya sea en Twitter o en Facebook, porque en las dos están comunicadas. Pero no voy a subir videos a cada rato para preguntarles cosas. Entonces, por favor, necesito que me sigan o que le den like a la página de Facebook. Por favor, para escuchar su opinión, todo eso. Sobre todo Twitter, que ahí es donde me llegan más las cosas. Ahí puedo responderles mucho más rápido. En Facebook es un poco más complicado, pero no es imposible. Así que, por favor, comenten aquí abajo si ustedes quieren ser mi mano derecha de PlayStation 3. Lo que tienen que comentar aquí abajo va a ser: yo quiero ser subjefe del crew de GTA Invaders, espacio, y me tienen que poner su Twitter, ¿ok? Su Twitter. A todos los que quieran los voy a agregar a Skype, por eso necesito que me sigan también en Twitter, porque ahí se los voy a manejar por mensaje privado. Entonces los voy a agregar a Skype y les voy a hacer unas preguntas sobre Grand Theft Auto. Y si ustedes, bueno, el que tenga la mayoría bien o si las tienen todas, pues ahí vamos a hacer como unas eliminatorias y el que quede me va a ayudar con el crew, o sea, va a manejar todo. Tú serías como el jefe, yo solamente sería como el cuate que va cada rato ahí viendo a ver qué onda. Y pues nada, entonces necesito que me comentes aquí abajo y también necesito que me digan una sugerencia del nombre del crew junto con sus cuatro caracteres, ya saben, esa abreviatura. Entonces quiero que sea un nombre pero que también lleve una abreviatura, así que se pueda abreviar en cuatro letras. Y nada, si te gusta la idea, te agradecería que me apoyes con un like, que la verdad me ayuda muchísimo y me motiva a seguir haciendo estos videos. También que lo compartas con tus amigos para que cada día seamos más en GTA Invaders. Al igual que si tú no lo has hecho, no olvides suscribirte aquí abajo en el botón de suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Ya saben que se las dejo aquí abajo en la descripción y van a aparecer aquí en la pantalla. Y pues nada, nos vemos en un siguiente video. Adiós.